Nuestra visión es muy positiva, como podemos observar en la feria. En esta feria se ofertan 15.000 viviendas, de las cuales el 90% son sobre plano o en periodo de construcción, lo que nos indica y nos confirma que la actividad ha vuelto. Llevamos 2 años de recuperación y este año yo creo que es el de la consolidación. Podemos observar multitud de expositores con multitud de proyectos. ¿Dónde se está concentrando esta oferta? Es Madrid, Barcelona y los puntos de costa, además de las islas. Es aquí donde está esta oferta y donde está la actividad. Con lo cual, es una feria que indica que hay alegría, que el sector ha cambiado, que el sector además está haciendo las cosas mejor. Es una recuperación sólida y creemos que en los próximos 2 o 3 años seguirá siendo así. Con lo cual, nuestra conclusión es que es una feria positiva y la situación del sector es bastante positiva. Bueno, pues sin duda alguna vivimos un momento dulce. Yo creo que el sector sigue recuperándose, la actividad sigue creciendo y, en mi opinión, por marcar dos puntos diferenciales respecto a los años anteriores, pues quizás la extensión de la mejoría del mercado en nuevos mercados y, por otra parte, la aparición con gran fortaleza de la demanda de primer acceso a la vivienda, que sin duda va a ser la que consiga que la actividad siga mejorando y podamos superar ampliamente las 100.000 viviendas. Bueno, yo creo que se ha estabilizado y que estamos en un momento que estamos en impulso de hacer promociones, y yo creo que el sector actualmente inmobiliario está bastante bien, en el sentido de que hay promociones en marcha, hay suelos que ya se están empezando a vender ya como suelo y la vivienda se está comprando. Yo creo que ahora mismo es un buen momento para el sector inmobiliario. Nuestra visión realmente es una visión de un mercado en recuperación, que está más recuperándose con mucha fortaleza, recuperación moderada en cuanto a lo que es el incremento de precios, pero sí que es cierto, nos encontramos con un sector que la recuperación es selectiva y heterogénea. Hay ubicaciones que están tirando con muchísima fuerza, incluso llegando probablemente a precios no sostenibles en el futuro si siguen con ese porcentaje, y zonas todavía en ajuste. Lo primero que vemos desde allá es que el sector residencial está bien, está cogiendo una salud y está cogiendo un tono que en los últimos años no tenía. Por tanto, el primer mensaje es un mensaje de que el sector está bien y además es un sector que creemos que tiene mejora, tiene futuro. Creemos que existe una muy buena comunión entre el comprador, existe una muy buena comunión entre el inversor y los propietarios de las viviendas en el país, y creemos que esto es un sector que tiene recorrido y tiene un recorrido de estabilidad a medio plazo bastante interesante. Bueno, actualmente se ha dinamizado muchísimo el mercado desde el año 2015 y no hay que ver más que el crecimiento de la feria, que tiene 300 expositores y creo que 2.000 metros cuadrados más de superficie de exposición. Las condiciones de financiación mejorando muchísimo y actualmente colas en todos los stands, o sea que la verdad es que el mercado parece que tiene mucho movimiento. Pues el sector de la vivienda en España parece que está desarrollándose como todos esperamos, eso sí, con un poquito de lentitud, en nuestra opinión, por la dificultad de acceso a primera vivienda que hay ahora mismo en el territorio español. Estamos asistiendo a una consolidación del sector residencial. El sector residencial en estos momentos está muy capitalizado, es un sector solvente y es un sector que, como digo, está consolidando su recuperación. Ahora mismo estamos en una fase clara de recuperación, siempre comparando con etapas anteriores. Hemos venido de una etapa muy difícil, pero yo diría que a partir del año 2015 aproximadamente se inicia el punto de inflexión y llevamos por lo menos 2 ejercicios, que son el 2016 y el 2017, donde la recuperación ha sido clara y las perspectivas y todos los indicadores que recibimos siguen siendo positivos. Estamos lejos de las etapas que además creo que todos queremos evitar, de los años del boom inmobiliario, pero como digo, en una etapa de recuperación sostenida. Desde Solvia lo que estamos detectando es un incremento significativo del dinamismo en todo el sector, un incremento del número de transacciones y un cierto incremento del precio, muy asumible, muy, no, muy normal, y que está favoreciendo todo el dinamismo del sector. La situación de la vivienda en España para nosotros, estamos viendo que va muy bien, que se ha consolidado, y además estamos viendo que los promotores
les está tocando invertir en poner buenas calidades porque el particular tiene mucha información de los proyectos que va a comprar, que quiere adquirir, por internet, por el móvil, puede comparar y ver mucha información, y eso les hace que pongan más nivel de calidad, y se está haciendo una construcción muy potente, con mucha calidad, y a nosotros eso particularmente también nos beneficia porque el valor de la marca Porcelanosa para el particular es muy alta y para el promotor pues le encaja bastante bien. Pues nuestra visión es que por el lado de la oferta tenemos un sector mucho más profesionalizado. Nuestros competidores son más sofisticados de lo que eran en el anterior ciclo. Y por el lado de la demanda estamos viendo una demanda más exigente de lo que era en el anterior ciclo, con lo cual es un entorno competitivo en el que nos sentimos muy cómodos. La verdad es que está atravesando un momento dulce. Como sabemos, es un sector muy ligado a la actividad económica y influye de modo absoluto en cómo se desarrolla este, y en estos momentos estamos viendo cómo crece en unos volúmenes y porcentajes que yo creo que todavía no nos deben preocupar, pero sí que tenemos que ser conscientes de la situación vivida no hace mucho, y por lo tanto deberíamos ser todas las partes intervinientes, todos los protagonistas, muy conscientes de lo que sucedió en tiempos anteriores, no repetir los errores y sí, por supuesto, aprovechar las ventajas de un sector fundamental para la economía española. Bueno, pues lo vemos ilusionado por ambas partes, por la parte ofertante, con proyectos muy interesantes y revitalizando, con los deberes hechos y aprendiendo, y por la parte demandante, pues con ganas de, y eso lo hemos podido detectar estos días, y sobre todo con la respuesta que estamos viendo en el SIMA, que cada año nos sorprende un poquito más. Bueno, pues desde Metrovacesa hemos constatado, como creo que en general todos los actores del sector, que hay una clara recuperación de todas las cifras, todos los indicadores están apuntando crecimientos en el número de compraventas, en cuanto a los precios de la vivienda, en cuanto al volumen de producto que se está iniciando la comercialización, sobre todo a partir del verano de 2017. Y únicamente quizás destacaría, desde el punto de vista de Metrovacesa, al tener una presencia con suelos en 31 provincias y ahora mismo con proyectos en marcha en 22 provincias, pues quizás lo que constatamos es que hay varias velocidades en cuanto al crecimiento. Claramente Madrid, Barcelona y Costa del Sol están en una primera velocidad con crecimientos en cuanto a precios de venta y de transacciones de dos dígitos. Hay una segunda velocidad que puede corresponder a capitales de provincia importantes como puede ser Valencia, empieza a ser Alicante, Sevilla, Córdoba, Pamplona, alguna de las capitales gallegas. Y luego hay una tercera velocidad en lugares donde incluso nosotros ahora mismo somos los únicos promotores que estamos desarrollando actividad, ciudades como puede ser Algeciras, segundo puerto del Mediterráneo, donde se está constatando un crecimiento, pero en una velocidad muy distinta de la primera línea nacional. Bueno, yo creo que el sector actualmente está en un buen momento. Después de los años que hemos venido teniendo, empezamos a tener un equilibrio donde la oferta y la demanda empiezan a estabilizarse y donde los precios van acorde a esa oferta y a esa demanda en función de las zonas. Con lo cual, yo creo que estamos viviendo un inicio de un buen momento. Desde Altamira pensamos que el sector inmobiliario en estos momentos, y concretamente el segmento residencial, está pasando por una fase y un proceso muy positivo, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, pues capitales de provincia en las cuales vemos que hay un repunte muy significativo, así como también en poblaciones de costa, Alicante, Málaga, y creemos incluso pues que eso sucederá de aquí a corto plazo en otras capitales de provincia. Hombre, la vivienda en España, como todo el sector inmobiliario, ha sufrido dos lustros de infierno o tsunami o como lo queramos llamar. Ahora mismo estamos recibiendo una demanda embalsada que no ha satisfecho sus necesidades en los últimos 10 años, unos porque no podían, otros porque no tenían ninguna seguridad en el futuro, otros porque pensaban que el mercado iba a bajar. Con lo cual, ¿por qué comprar si los pisos van a bajar? Y de repente, al rebufo de la mejora en la situación económica, la gente se ha dado cuenta de que los pisos ni van a bajar, al contrario, van a subir, y además no hay. Con lo cual se está produciendo una eclosión de la demanda embalsada en los 10 últimos años que hace que la oferta dure en el mercado muy poco tiempo, porque siempre aparece
un comprador? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un punto todavía de crecimiento sostenido, donde el mercado a nivel ventas creemos que está evolucionando bien y siempre con matices. Ausencia de obra nueva, falta de suelo y, digamos, eclosión de un mercado de alquiler que creo que va a ir a más y que yo clasificaría como una institucionalización del mercado residencial. Estamos viviendo un cambio de ciclo que se está notando perfectamente en el mercado. El cliente, comprador de viviendas, cada vez es más usuario de tecnología. Hay que pensar que la vivienda ha sufrido durante muchos años muy escasa tecnología y estamos todos acostumbrados pues, a controlar desde el móvil cualquier situación. Entonces, con la domótica facilitamos el control y la integración de la vivienda con el cliente y el usuario. Desde nuestro punto de vista vemos que el sector está en auge. Muestra de ello es la incipiente creación de nuevas agencias inmobiliarias, ¿no?, que es nuestro principal foco, y consideramos que la tendencia va a seguir ascendiendo y esperamos que así sea. Yo creo que se ha pasado en las plazas fuertes, léase Madrid, Barcelona y Málaga, de hacer una construcción de vivienda de reposición de alto nivel, hemos pasado ya a una primera entrada de la vivienda de la juventud, con lo cual creemos que el sector va a fortalecerse mucho porque va a haber una gran demanda y por lo tanto un gran nivel de construcción. Actualmente el sector residencial en España está claro que va a dos ritmos, ¿no? Está en las principales capitales, Madrid, Barcelona y Valencia, donde sí que es cierto que en los últimos años está experimentando un crecimiento importante, y en el resto de ciudades sí que es cierto que se está notando cómo avanzan el número de compraventas, el número de transacciones, pero va a un ritmo mucho más desacelerado que el resto de España. Pues ahora que el sector ha mejorado y que están viniendo inversores institucionales, creo que es el momento de hacer todas las ventas en total cumplimiento de la legislación. Creo que hay que apostar por el cumplimiento normativo.